Asalamu alaykum, Basim. He de ver a Al-Hassan. Me está esperando. ¿Cómo te encuentras en este día gozoso? Es raro, Al-Hassan. Estoy más calmado de lo que creía que estaría. Me imaginaba hecho un manojo de nervios, pero estoy sosegado. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. Toma, Basim. Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Roshan y el resto me esperan. Wadan. Y gracias, Al-Hassan. Desearía poder echar un vistazo al interior de la cueva. Es un gran día para él. Sería un honor que me convocase. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven, tu nueva túnica espera. Ah, te sienta bien. Acompáñame. Es la hora. ¿Qué sentiste aquel día hace ya tanto tiempo? Sentí miedo. Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. Basim Ibn Ishaq, ¿estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras? Lo estoy. ¿Estás listo para olvidarte de quien creíste ser una vez y sacrificar todo a tu alcance? Lo estoy. Nunca olvides los preceptos que has jurado mantener. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Ocúltate a plena vista. Nunca comprometas a la hermandad. Entonces, desde la oscuridad, saldrás a la luz. Y desde la luz
volverás a la oscuridad. Basim ibn Ishaq, ahora recorres el sendero del águila. Bienvenido, oculto. Has muerto y has renacido. Ahora, enfréntate a mí como igual. Ahora verás. ¿Puedes dejarte dominar por la ira? No recuerdo haberte enseñado eso. Me has entrenado bien, Roshan. Bien hecho. Saiduni. ¡Nur! ¡Nur! No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma, bebe. Ali no está. Se lo llevaron de noche. ¿Quién es? La Orden. Llevadlo a mi tienda. Sin Ali estamos ciegos. La Orden ha cubierto de niebla Bagdad para ocultar sus movimientos. Tenemos que ir a Bagdad. Roshan y Basim, id con Fulad. Partiréis de inmediato. Basim, deberíamos partir. Me gustaría echar un vistazo antes, si fuera posible. Bagdad y sus entornos me llaman.
De acuerdo, pero no te entretengas. Habrá mucho que hacer cuando lleguemos a Jarvilla. Busca un patio cubierto con una celosía junto a la mezquita de Shari. Allí recopilaba Nur la información y es donde nos encontrarás. Ahora, ¿dónde me llevará el corazón?